¡Buenas a todos! No es una tribuna nueva, ni un partido más, ni regresar al barrio. Es el origen. Es la felicidad de estar en el mismo suelo donde esta historia empezó un día. Es la nostalgia por tu viejo y es la ilusión por tu hijo. Es mirar al cielo y decir, estos somos. La Welfin está hermosa, todo pintado nuevo, la cabina nuestra tiene luces modernas, hay murales en los pasillos acá abajo, pero no se trata de la foto del diario. Esto es caminar donde uno empezó a dar sus primeros pasos. Y Alberdi no es el barrio más lindo, ni el más grande. Pero acá les tenés todo lo que necesitas para que la vida valga la pena y las alegrías. Acá quedan pruebas de las lágrimas de aquella vez. En estos rincones se escucha el grito que un día se hizo y no se borrará jamás. Acá empezó la aventura de la primera barra. Acá le empezábamos a decir a River que la hazaña monumental se haría verdad. Acá ellos nunca vendrán porque les tiembla la pera. Acá pediste que se haga tu sepultura. Acá querías traer a tu hijo. Eso le juraba cuando le hablabas al vientre de su madre. No le prometías ni el parque, ni el cine. Querías traerlo al Verdi. Acá el Ulises tiene que cantar el himno, pero no el de Blas Parera y Vicente López y Planet. Acá el Uli tiene que cantar como en el baile. Soy de Belgrano, soy de Belgrano, te llevo. Hoy el cielo está un poco más cerca de la tierra. Por eso sentís que tu viejo te habla. Él vio cuando se hizo la tribuna aquella, la preferencial, y nunca imaginó que Alberdi podría estar así. Y vos lo mirás a Dios como diciéndole, ¿cómo hago, Barba, para que me lo devuelvas un partido más? Yo sé que estaba muy enfermo. Si hasta yo te pedí personalmente que acabaras con su sufrimiento y que la muerte lo curara, pero lo necesito un partido más. Un partido más. Quiero que vea esto. Y Dios, que no es ningún carteludo, que no se come el verso del Todopoderoso, que también se echó algunos mocos como vos y yo, te dice, tranquilo, pibe, tranquilo. ¿Por qué te crees que esto se llama gigante? Esto se ve desde allá arriba también. Mientras te hace señas y tenés fuego, porque ya de los nervios se fumó dos atados de cigarro. Entonces te das cuenta que no importa cómo va Belgrano en el campeonato, esto es por el corazón, no por la tabla. Ni la política, ni la religión, nadie pudo hacer lo que hace Belgrano hoy. Todos en Alberdi, sin importar de dónde venimos, lo único que cuenta son las ganas de gritar lo mismo, de sonreír, porque todo está bueno. Lo del barrio más popular no es solo un graffiti en las paredes. Es porque acá nadie te mira cómo estás vestido para poder entrar. No importa de dónde venís, si tenés título universitario o si apenas garabateás tu firma. Acá somos todos iguales y todos de Belgrano. Y hoy sentís que lo mejor que te pasó fue esta pasión. Cuando eras chico, tu padrino te coimeaba con una camiseta. El tío te quería convencer de otros colores y vos viste el celeste, miraste para arriba y dijiste, eso es lo que quiero. Y te casaste, y a los 2 años te echaron como rata. En el laburo te piraste a ver a Jiménez un domingo a Bomberos en San Francisco, y el lunes con 33 de mano le echaste la falta, y al otro día pasaste a retirar tus cosas por la oficina del contador. Te fuiste de tantos lados y sobreviviste. Pero esto ya empezaba a doler. Tanto tiempo extrañando al Verdi. Tenía ganas de abrazarlo y decirle que pasabas todos los días por la avenida Colón y lo miraba. Como algunos sueñan con conocer París, otros quieren ir a esas playas color turquesa de Malasia, otros se masturban con el Caribe, Miami, la Polinesia. Yo quería volver acá para reencontrarme con mis antepasados, para reivindicar a los pueblos originarios, porque acá volvemos para renacer, para recordar a nuestros muertos, volvemos al Verdi para cantar, volvemos para que en una peña un estudiante de otra provincia quiera quedarse acá con orgullo, volvemos acá para aprender, para estudiar, para preguntar y no creernos de fucking prepotentes que tenemos respuestas para todos. Esta es la trinchera de nuestros sueños. En este templo podemos orar por los dioses paganos que escabian y bailan cuarteto. Acá brindamos por el erotismo de nuestras mujeres que nos reproducen. Uno vuelve al Verdi porque si no, no sabe por dónde mierda ir. Sábado histórico, sábado del Verdi, juega el celeste, que sea lo que Dios quiera y Dios quiera que gane la B.